a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de la Paz del mes de marzo que os había prometido y bueno vamos a seguir con los libros leí Alicia a través del espejo y lo que encontró allí de Lewis Carroll es un libro que ni fue ni fa la verdad Igual que me pasó con el primero de Alicia en el País de las Maravillas, es un libro que ha pasado por mi vida, pues sin pena ni gloria se echará muchos encima de mí, pero bueno no digo que sea un libro malo, para nada lo es, pero tampoco es de los mejores que he leído. También me he leído la biografía ilustrada de Steve Jobs que es de Jesse Harlan, es un libro que está bien si no sois de leer mucho biografías si y no os queréis leer el tocho gordo que creo que lo tengo. Lo podéis ver este blanco de aquí arriba, justo encima de mi cabeza. Este es un tocho. Creo que son como 800 páginas. Está bien si no os queréis leer todo ese tocho. Pero la verdad es que aquí faltan muchísimas cosas, sobre todo de su vida personal, que realmente influyen mucho en su vida. Aquí veis el gato pasar como siempre. Eso que influye muchísimo en su vida y aquí no lo trae. Pero por otra parte está muy bien. Y me ha encantado. También me he leído. Esto, que, que se llama casualidades, de Laura Falcolara, que venía con el último libro de ella, si lo conseguías en el Círculo de Lectores, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, son tres relatos, tres mini relatos de ella, que están muy bien y está genial. Bueno, todos los libros que me leí fue no es Nombre de Perla, de Fernando Sánchez Ballesteros, que es un... Autor, autopublicado, valga la redundancia. Eh, me lo leí en una lectura conjunta y me gustó muchísimo, ya que realmente habla de eso. ahora no es un nombre de perro, sino es una persona que tiene una clara sed de venganza porque ha perdido todo en la vida, nos lo cuenta en este libro. Eh, si queréis saber de sentimientos, de buenas acciones y demás, os recomiendo este libro. También me leí Pluma, Tinta y Papel que es una recopilación de varios relatos, una antología de unos premios, os lo voy a decir ahora, del concurso de microrelatos de temática libre, pluma, tinta y papel, donde se recopilan tanto el ganador como los finalistas, como todos los relatos que se presentaron. Este me tocó en un sorteo de una lectura conjunta que hice de MEA Álvarez, y bueno, son micro-microrelatos, os pongo un ejemplo. Y está muy bien porque te los puedes ir leyendo poco a poco sin agobiarte. Y está genial. Así que si queréis algo menos, esto os lo recomiendo. Luego tenemos Oasis 3, que es de Miguelia de No Lubria. También es autopublicada. Esta es una historia de distopía, por así decirlo, que a mí me ha encantado. Eh, sabréis en el libro aparece La chica de la portada. Además nos eh, cuenta cómo sería una sociedad con los sentimientos controlados. Y está genial, yo me lo leí creo que fue en un par de días o tres. Y está genial porque además los comienzos de cada, cada, de cada parte serían así. Y luego el comienzo de cada capítulo es así, que está genial. Y os lo recomiendo. También me he leído el quinto de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix. De J.K. Rowling, de Editorial Salamandra de pedazo tocho de casi 900 páginas Pero este me ha encantado Siempre me pasa lo mismo con todos los libros de Harry Potter Me cuesta un poco empezar Pero luego me engancho Y aquí hay un montón de tramas eh, Se ve como Harry Potter corre peligro, por así decirlo Pero a la vez se, se ve también como Hogwarts puede correr peligro Me encanta y no recomiendo leerlo sin haber leído anteriormente los demás y bueno, voy a cerrar el mes con este último libro que pensaba que no iba a acabar. Creo que no voy a acabar ningún libro más. Y es La Balada de brazo de Mar de Pedro de Andrés, de Ediciones Cívicas Es un libro que parece que va a ser de amor, pero realmente no lo es. Lleva acción, lleva superación, lleva a conocerse a uno mismo, eh, ya que nos cuenta una historia de distopía. Y representa para mí bastante la sociedad y es un libro que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí el paz del mes de marzo, la segunda parte, ya que no creo que me dé tiempo a acabar ninguno más. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.